Este 25 de junio, la población LGTBIQ+ salió a las calles de El Salvador para mostrar su orgullo y reivindicar derechos para la protección y la identidad. La marcha inició desde la 25 Avenida Norte en las cercanías de la Universidad de El Salvador y partió hacia la Plaza del Salvador del Mundo. Distintas organizaciones acompañaron a los participantes, quienes mostraron pancartas y con distintas manifestaciones artísticas dieron color a la marcha, al mismo tiempo que exigían el respeto a los derechos. Bueno, este día marchamos en exigencia a la Asamblea Legislativa, pues, que debata y apruebe la Ley de Identidad de Género, que es un instrumento que desde la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género hemos presentado y hemos actualizado, porque la anterior la mandaron al archivo. También el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador participó junto a una delegación de la representación diplomática en el país. Hoy, con ustedes, representar Estados Unidos, tenemos un gran grupo de la Embajada de Estados Unidos aquí expresando nuestra solidaridad con toda la comunidad, la importancia con los derechos LGBT como un derecho humano, son derechos humanos emblemáticos, fundamentales. Como ha dicho el presidente Biden, secretario de Estado Blinken, en todo el mundo hay gente que han sufrido acoso, violencia, simplemente por quienes son o quién aman. Y estamos aquí en solidaridad con toda la comunidad LGBT aquí en El Salvador y todo el mundo. Gracias. Las organizaciones que velan por los derechos de la población LGTBIQ+, manifiestan que el Estado salvadoreño debe hacer aún más en materia de derechos y especialmente los relacionados con la identidad y la visibilización. Con imágenes de Denis Argueta y Javier Urbina, informó para laprensagráfica.com, Raúl Mercado.